bueno. Ahorita vengo, ¿eh? Voy con Chris. ¿Con Chris? Sí, con Chris. A ver si te topas con el sobrino guapo de Hipólito. Sí, sí es guapo, pero... Pero nada, señora. Usted no tiene por qué estar diciendo que todo el tiempo está guapo. Aunque esté guapo. Ay, Luis, por favor. ¿Estás celoso por el guapo? Y dale con el guapo. Pues es guapo porque es joven. Deja que tenga un hijo, que se quede pelón. Que tenga mi edad. Luis, tiene tu edad. Y espero que recapacites y vuelvas a ser el mismo hombre seguro del que yo me enamoré. ¿Eh? Adiós. Adiós. Cuidas bien a Luisito. Adiós. Adiós. Te voy a cambiar por un guapo. Sí. ¿Tiene mi edad? Bueno, pues aquí está. Un cheque por 20,000 pesos para ser donado. ¿Un cheque por 20,000 pesos? ¿A nombre de Jorge Ice? Debe ser un error. Claro que es un error. ¿Sí? Yo lo pedí al portador. Bueno, pero no importa. Llevo mi pasaporte como identificación, ¿no? ¿Sí? Magdalena, por favor, ¿es para los niños pobres? Es que tengo tanto sentimiento. Yo sé, pero déjalo ir. Quiero agradecer a la Fundación para los Niños Pobres de Angangueo. Ah, sí. Gracias. De nada. Con permiso. Voy a ir a cobrarlo. Y todavía tenemos que pagar las playeras y las gorras, flaquita. Cámara, suegra. Pese. Las penas con caguama son menos. Uy, qué gusto verlos menos celosos y seguros de sí mismos. Sí, claro. Es que hay hombres perfectos como Sebastián. Y pues, ni modo, ha sido la vida. Ah. Hablando del rey de Roma. Ay, amigos, qué bueno que los encuentro. Porque quiero presentarles a alguien. ¿Ah, sí? A mi novia Angelique. Hola. Oye, con todo el respeto para ti, a la señorita, pero qué guapa. Qué guapa. Guapa. Sebastián me ha hablado mucho de ustedes. ¿De nosotras? No, no, de los flaquitos que no aguantan ni el garrafón. ¡Ay, que hablan bipolar! Bueno, yo creo que vamos a ver a mi tío Hipólito, ¿no? Nos vemos. Adiós. Que les vaya bien. Con cuidadito. ¿Qué? Oye, no van a negar que es una mujer muy guapa. Muy guapa. Extremadamente guapa. Sí, fíjate, lo bueno es que ustedes pues no son nada celosas y son unas mujeres segurísimas de sí mismas, ¿eh? Claro, claro. Es que hay mujeres perfectas, amigo. Y pues así es la vida, ¿no? Es que se le va a hacer. ¿Cómo es ese? Ay, ya estás muy ardido, ¿eh? Ya veo. Un tiqui.